desde los primeros cónclaves cristianos las predicaciones que desvelaban el relato de la pasión de Cristo se acompañaron de imágenes y lo que en un principio no fue más que una cruz dibujada con los dedos en la tierra o una esquemática pintura plasmada en un subterráneo proscrito se afianzó en todo un arte religioso con el paso de los siglos aquellas escenas, Ornamentaron los capiteles de los claustros monásticos y protagonizaron los más importantes retablos de iglesias y catedrales. La gran mecenas de este arte fue la propia iglesia, aunque no dejó por ello de advertir del peligro de la idolatría, venerar más a la imagen que a lo que en verdad representaba. Mostrar en la calle la dimensión humana de Cristo a través de la representación del tormento fue una de las claves para adoctrinar al pueblo. Las autoridades eclesiásticas quisieron evitar con ello posibles desviaciones o la escucha de las peligrosas voces luteranas. El Museo de Semana Santa de Zamora conserva el legado de todo aquello. El recio portalón parece ya anunciar la grandiosidad de lo que dentro se esconde. Apenas cruzado el umbral, la escultura del barandales da la bienvenida al visitante, haciendo las veces de un perfecto anfitrión. Este personaje abre, tañendo sus esquilas, numerosos desfiles procesionales de Zamora. Recuerdo de los muñidores que desde el siglo XV convocaban a capítulo a los hermanos de las cofradías con el sonar de sus campanillas. Ricardo Flecha lo talló en 1992 y como profesional pregonero, su imagen sirve como llamada de atención a lo que desde este punto comienza a dibujarse. Rostros azotados, gestos desencajados el resumen plástico de un sumario judicial con sentencia de muerte. Aunque la imaginería no es realismo sino idealización, consiguen estos grupos escultóricos el fin deseado, la reverencia o la genuflexión de las gentes agolpadas en las aceras durante la semana de pasión. El museo conserva entre sus obras las antiguas concepciones de las escuelas escultóricas. Zamora, en los siglos XVI y XVII, es una ciudad cuajada de iglesias y monasterios deseosos de ornamentar con esplendor sus capillas, reclamando para sí el trabajo de artistas locales y foráneos. El flamenco Gil de Ronza atendió la petición del convento de San Francisco de realizar un completo cuadro escultórico de la Pasión. De aquella labor encargada por la comunidad franciscana, luce hoy la Semana Santa de Zamora dos importantes imágenes, el Cristo de la Laguna y el Exce Homo, nacidas ambas en las primeras décadas del siglo XVI. El Exce Homo se venera el resto del año en el convento de Nuestra Señora del Tránsito, donde fue descubierto artísticamente presidiendo la capilla del cementerio conventual. Alles, was ihn ich glaube, dass dies weder Erbarmen noch Mitleid erregen soll, sondern Furcht. Mir macht der Tag keine Angst. Mir macht der Tag Angst, an dem Gott meinen Namen aussprachen wird und mich fragt, warum. La autoría de los trabajos renacentistas y barrocos, sus originarios emplazamientos o sus patronos, son interrogantes cuyas respuestas han ido encontrando los investigadores en grabados y documentos. El Grupo de la Agonía, por ejemplo, no fue concebido por su autor para procesionar. Son imágenes de retablo en las que a la labor del escultor Ruiz de Zumeta hay que sumar la de otros maestros ensambladores, pintores y doradores que trabajaron conjuntamente para la iglesia de San Juan de Puerta Nueva. Zamora fue, pues, afincamiento de buenos escultores, en un momento en que en los talleres vallisoletanos de Gregorio Fernández brillaba la escuela castellana. A pesar de ello, otros maestros ofrecían sus trabajos seguramente a menor precio. Sánchez de la Guerra Ligado con probabilidad a la escuela de la bañeza, realizó los grupos de la oración del huerto y de la flagelación, escenas clásicamente barrocas. La filosofía popular ha puesto un singular castigo a los sayones que atormentan a Cristo, y así, debido a su fealdad, los conoce como el calvito, el cascarrias y el zurriago. Sin embargo, habiendo en este museo obras seculares, la mayor parte de los pasos procesionales de la Semana Santa de Zamora son decimonónicos. En el siglo XIX, esta celebración recibió el definitivo respaldo mercantil e institucional, impulsado por una devota burguesía despierta a las tradiciones. Dentro de este floreciente marco social surge la figura del imaginero Ramón Álvarez, autor junto a su escuela de gran número de grupos escultóricos. Don Ramón, como aquí se le conoce, fue un modesto artesano capaz de imprimir un impacto vital a sus escenas. La técnica utilizada era bien sencilla. Madera, escayola y arpillera. Una vasta tela de estopa que encolada, estucada y pintada adquiría en las manos del imaginero zamorano una plasticidad escultórica digna de elogio. La humildad de su oficio no fue impedimento para trazar arriesgadas composiciones, como la del famoso grupo de la lanzada, el popular caballo de Longinos. Cuando era niño, me aterraba la imagen de un Cristo que había en mi habitación. Temía que me hablase o que me mirara directamente. Aquí parece hacer las dos cosas. El secreto de su espectacularidad está en las patas traseras del caballo, reforzadas con una estructura de hierro. Ramón Álvarez nunca se valió de maquetas ni esbozos para la ejecución de sus trabajos. Tal vez sólo le bastaba con la lectura sosegada de la secuencia evangélica y con la inspiración en conocidas obras pictóricas y estampas religiosas. Además, el secado rápido de las telas encoladas le obligaba a componer en su mente los movimientos de las vestiduras casi a la vez que los realizaba. La inspiración en obras clásicas era algo común en la imaginería del momento. Del famoso cuadro El Pasmo de Sicilia de Rafael, Ramón Álvarez recreó La Caída de Jesús, logrando en la figura del Nazareno uno de los rostros más bellos de toda la imaginería española. En estos grupos todos los personajes son protagonistas, solución que debe dar el imaginero dominando el espacio del paso profesional. En la crucifixión, don Ramón dio pruebas de su dominio introduciendo hasta nueve figuras. Todo un paseo triunfal del artista ante el problema del espacio, aunque como contrapartida... El grupo le originó serios disgustos que le llevaron incluso a los tribunales, enfrentándose por varios desacuerdos con la cofradía de Jesús Nazareno, responsable del encargo de la obra. Al taller de Ramón Álvarez acudieron otros jóvenes escultores con el afán de aprender el oficio del maestro imaginero. Aurelio de la Iglesia, Ramón Núñez, Miguel Torija, todos ellos con mayor o menor acierto escultórico, trabajaron para las cofradías zamoranas y denotan sus obras un respeto por la técnica y ejecución aprendidas. Siendo un adolescente, entró a formar parte de aquella escuela Mariano Benlliure este museo tiene el privilegio de mostrar al visitante las dos caras del genial escultor valenciano, sus inicios y su culmen profesional. El paso el descendido lo realizó a la edad de 15 años, sirviéndole como modelo su propia familia. People have never completely believed in the reality of Christ's resurrection. La envergadura del grupo obligó al joven escultor a derribar uno de los tabiques de la casa, con el consiguiente enfado del casero. Después de estos años, tuvo Benjiure una excelente formación artística, reflejada con creces en toda su obra. En 1931 se estrenó un nuevo paso del ya maduro escultor que representaba a Jesús camino del Calvario bajo el lema de redención. Se le encargó con la idea de sustituir al antiguo grupo escultórico de Justo Fernández, pero el proyecto de cambio afortunadamente nunca se llevó a cabo. Si hubiera sido así, faltaría en la celebración zamorana uno de sus momentos cumbres, cuando en la madrugada del Viernes Santo, este cinco de copas, apodo que recibe por la posición de sus figuras, comienza la andadura procesional a los sones de la marcha fúnebre de Segismund Talberg en el interior de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva. Es el popular baile de los pasos. Sincronía perfecta entre la música y el esfuerzo de los hermanos que soportan el tremendo peso de las imágenes. La carga se realiza desde dentro. Un importante número de cofrades apoyan sus hombros en largos listones de madera denominados banzos. Después, las voces de mando, el redoble del tambor y un exacerbado sentimiento hacen el resto. Tienen además estas mesas procesionales el gran atractivo artístico de sus tallas. En ocasiones escenas del Vía Crucis u otros pasajes evangélicos, y en otras simplemente un motivo floral. A la Semana Santa renovada del siglo XIX le siguió una celebración tras la Guerra Civil Española no menos prolífera. Nacieron por esas décadas cofradías y hermandades. Et pourtant, le encargo de nouvelles obras que completaban la Semana de passion. L'enfer pour moi, c'est la certitude de la présence de personnes de ma connaissance qui, à grand éclat de rire, se moquent de moi et d'enfants. recitando oraciones prières que no à comprender. A veces creo que ya he pasado por là. Florentino Trapero realizó en 1950 la magnífica obra de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, trabajo que compartió para Zamora con la restauración de gran parte de los grupos escultóricos seriamente deteriorados por el paso del tiempo. Han pasado muchos años desde la obra de Ramón Álvarez, pero todavía hoy en Zamora se reclama con fuerza a los imagineros de la Semana Santa. Pérez Calvo, Vázquez Mayoral, Ramos Corona, Ricardo Flecha. La pasión de Cristo continúa siendo fuente de inspiración para los artistas, una musa perdurable en imágenes escultóricas que parecen aquí estar detenidas en una larga estación para orgullo de este peculiar museo zamorano.